Hola, buenos días. Soy Miguel Villarmea, monitor de gimnasia en centros cívicos de Coruña y vamos con una nueva clase de gimnasia de mantenimiento en la cual utilizaremos un pequeño espacio y nuestro cuerpo. Hoy no necesitamos nada de material, el material somos nosotros. Entonces, cuando estemos listos, nos ponemos y comenzamos. Muy bien, comenzamos nuestra clase de gimnasia de mantenimiento de hoy y para ello vamos a hacer un previo, un calentamiento, unos estiramientos para preparar nuestro cuerpo para la sesión que hay planeada. Empezamos desde los pies, como siempre, vamos a ir con tobillo derecho haciendo círculos bien amplios a un lado. Es muy importante movilizar muy bien hoy nuestras piernas, nuestros brazos, sobre todo, que son los que más van a trabajar. Vamos allá, moviendo bien. Cambiamos el pie. Movilizamos bien. Perfecto. Vamos a dejar las piernas ligeramente abiertas. Nos ponemos 30 veces de puntillas, elevando nuestro cuerpo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a hacer 30. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Vamos con 30 sentadillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vamos haciendo círculos bien amplios con la cintura. Al otro lado. Vamos con torsión a un lado y al otro. Perfecto, con piernas bien abiertas vamos tocando puntera del pie con la mano contraria, mano izquierda, pie derecho, mano derecha, pie izquierdo. Perfecto. Dejamos las piernas así abiertas, cruzamos los brazos a la altura del pecho, bajo, subo. Perfecto. Vamos con nuestras manos, vamos a ir abriendo y cerrando lo más rápido que podamos. Giros hacia afuera con las muñecas. Adentro. Vamos a tocar el pecho, extendemos lateralmente. Muy bien, vamos con los hombros haciendo círculos, adelante.
Atrás. Elevamos 15 veces. Y vamos con la cabeza. Hacemos 5 giros a un lado, 5 giros al otro. Decimos que sí con la cabeza. Decimos que no. Tocamos con las orejas los hombros lateralmente. Perfecto, vamos ahora a estirar. Empezamos adelantando el pie derecho, elevamos la puntera y con las dos manos vamos a tocar la puntera manteniendo la rodilla extendida. Cambiamos de pierna. Agarramos tobillo derecho, llevamos el talón al glúteo manteniendo las dos rodillas juntas, la espalda recta. Cambiamos de pierna. Es muy importante mantener la espalda recta y las dos rodillas juntas. Abrimos bien las dos piernas, vamos con las manos bien abajo. Llevamos las manos más atrás. Pierna derecha. Pierna izquierda. Las dos manos en la cintura. Llevamos la espalda hacia atrás, cintura adelante. Tronco a la derecha. A la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás.
Bien, pues vamos con los ejercicios de hoy. Para hoy tenemos un pequeño circuito en el que vamos a hacer 8 ejercicios diferentes y luego los repetiremos, ¿vale? El primer ejercicio es un ejercicio muy sencillo de potencia de piernas. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil, vamos a bajar, subir con un pequeño salto y caer con la puntera de los pies para amortiguar el golpe. Si tengo problemas de huesos, de articulaciones, problemas de rodilla, de tobillo, lo que hago es no saltar, simplemente bajo, subo de puntillas, bajo, subo de puntillas. Si puedo saltar, bajo, subo. ¿Vale? Muy importante esa caída, como os decía, amortiguar con la puntera y luego con el talón. Entonces, vamos con ello. Lo vamos a hacer durante un minutito. ¿Estamos listos? Vamos para allá. Venga. Bajo, subo. Bajo, subo. Bajo, subo. Bajo, subo. Bajo, subo. Bajo, subo. Vamos allá. Recordar, si no, simplemente bajar, ponernos de puntillas, si no puedo, por mis piernas. Uno más. Perfecto. Soltamos piernas. Vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente, lo que vamos a hacer es, desde aquí, ¿vale? Voy a ir con los brazos haciendo el siguiente movimiento. Voy a ir adelante, a los lados, arriba. Siempre ese movimiento. Adelante, a los lados, arriba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Intentando que sean 2 con cada posición, es decir, adelante, lateral, arriba, adelante, lateral, arriba. Y vamos a hacerlo intentando el máximo movimiento del codo, es decir, yo voy adelante extendiendo del todo el codo, voy a lateral extendiendo del todo el codo, voy arriba extendiendo del todo el codo. Vamos para allá, venga. Adelante, lateral, arriba. 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 Venga, vamos allá. Ya queda poquito. Cada uno va a su ritmo, ¿eh? Si yo tengo que ir así tranquilito, voy tranquilito, no pasa absolutamente nada. Cada uno se va marcando su ritmo dependiendo de cada uno, ¿vale? Adelante, lateral, arriba. Vamos a hacer uno más. Perfecto, soltamos nuestros brazos. Vamos con el siguiente movimiento. En el siguiente vamos a llevar los talones al culo de forma continua, llevando bien arriba los talones. Importante, no quiero que llevemos la rodilla adelante. Hay veces que tendemos a llevar así, ¿vale? Pero así estamos llevando la rodilla adelante. Lo que busco, ¿qué es? Que la rodilla se quede aquí, se quede al lado de la otra y sea simplemente llevar la pierna por detrás. Para ayudar a nuestro cuerpo en el movimiento, vamos a equilibrarnos yendo un poco al lado contrario de la pierna que levanto, ¿vale? Vamos para allá, venga. Lo hago también de espaldas un poco para que lo veamos.
vamos subiendo una, otra, una, otra. Y si os dais cuenta, la llevo un poquito al lado contrario. Vamos levantando el ritmo. Pues aquí cada uno, cada una, se va marcando su ritmo. Podemos hacerlo de dos formas. Podemos oír como estoy ahora mismo, o si queremos darnos a lo mejor un poco más de caña, puedo utilizar o una silla que esté contra un zócalo o una pared e ir más rápido todavía, ¿vale? Eso dependiendo de cada uno. Vamos llevando bien atrás. Muy bien, soltamos piernas, estarán un poquito cansadas. Vamos a ir ahora con el siguiente movimiento. Yo desde aquí voy a ir rodilla arriba, codo arriba del mismo lado. Voy a ir así, 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 así. ¿Qué es lo que vamos a buscar? El brazo no me preocupa tanto que no suba, ¿vale? Porque lo que busco más que nada es un poco de equilibrio, buscar esa posición de equilibrio cuando levanto. Lo que sí que me preocupa es la pierna. La pierna sí que se tiene que levantar bien. Y vamos bien arriba una, bien arriba la otra. Venga, vamos allá. Vamos muy bien, ya queda menos. Bien arriba, que no queden abajo esas piernas. Perfecto, soltamos piernas, estarán cansadas. Vamos a ir ahora con squats laterales, vamos a llevar zancada al lateral. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente forma, ¿vale? Muy importante, si tenemos problemas de rodillas, hacerlo tranquilas, ¿vale? Si tengo problemas de rodillas, va a ser pasito lateral, doblo un poquito y vuelvo. Para juntar las dos piernas, pasito lateral, doblo un poquito y vuelvo, ¿vale? Si no tengo problemas, lo que hago es llevo zancada lateral, rodilla adelante, vuelvo. E intentamos, de la que doy la zancada, de la que vuelvo, volver ya a poner el pie junto al otro. Zancada, vuelvo. 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 Venga, queda menos.
Dos más. Perfecto, vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente iremos levantando las piernas de forma que fuese como una patada con la pierna estirada, la pierna recta, y tocaremos con las manos en los muslos justo a la altura de la parte justamente antes de la rodilla para mandar la pierna de nuevo hacia abajo. Voy a levantar una hacia abajo, otra abajo, una abajo, otra abajo. Lo hacemos de forma continuo. Lo más importante aquí es la espalda, ¿vale? Vamos a intentar que no se nos doble mucho la espalda, ni hacia atrás cuando lanzo, ni cuando golpeo, ¿vale? Para no tener esos momentos de tensión. Entonces vamos lanzando una, lanzando la otra. Vamos allá. Bien estirada la pierna. Controlar vuestra espalda. Si a alguno o alguna le cuesta mucho levantar la pierna estirada, no la estiramos del todo, pero tampoco me la llevéis muy arriba, ¿vale? Y vais doblando, si no, así y trayendo hacia abajo. Es muy importante esa especie de empujón que damos con las manos. Vamos allá. Vamos allá, bien arriba esas piernas. Perfecto, soltamos piernas. Vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente, yo voy a colocarme lateralmente para que lo veamos mejor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar una pierna atrás, los brazos hacia arriba de la siguiente forma. Yo voy brazos atrás, arriba, atrás, la otra. ¿Qué es lo más importante aquí? La posición de nuestras cervicales, de nuestro cuello. Yo lo que no puedo hacer es tirar del cuello hacia atrás porque puedo hacerme daño. Lo que busco es que más o menos es como si tuviésemos entre los brazos una goma y cuando llega a la altura de la cabeza empuja un poco hacia atrás, tratando de llevar la cabeza entre nuestros brazos. Iremos haciendo el ejercicio así, ¿vale? Es una, otra, una, otra, ¿vale? Pues entonces vamos a ello. Bien atrás, bien estirada la pierna. Cuando estén los brazos subiendo, que vayan bien atrás. Hacemos cuatro más, tres, dos, uno. Perfecto, vamos ahora con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es una sentadilla profunda, ¿vale? Y luego nos vamos a sentar. ¿Pero cómo va a ser la sentadilla? Quiero que sea utilizando nuestras manos. ¿Por qué? Porque vamos a bajar bien. Importante aquí
si tenemos problemas de rodillas, ¿vale? Problemas de articulaciones de rodillas, problemas de espalda o problemas de equilibrio, porque vamos a bajar bastante. Vamos a bajar así y subimos, ¿vale? Que tengo problemas de rodillas, no pasa nada. Bajamos suave, así, y subimos. Cada uno sabe cómo tiene las articulaciones y sois los que mejor vais a saber decir, hasta aquí bien, que hasta aquí no me duele, ¿vale? Pues vamos allá, venga, bajamos bien y siempre utilizamos las manos para ayudarnos a elevarnos, ¿vale? Tener en cuenta que como estamos bajando el glúteo un poco más que la altura de las rodillas, ¿vale? Yo bajo hasta aquí, entonces a partir de aquí es mucha tensión en la zona del rotuliano, ¿vale? Que es el que engancha el cuádriceps y la rótula. Y como no queremos que tenga tanta tensión a la hora de subir, vamos a ayudarnos con las manos colocadas justamente encima de la rodilla, tocando rótula, tocando ya un poco el cuádriceps para ayudar a que nos elevemos. Pues vamos, ahí ya me coloco de frente también para que lo veamos. Es bajo, subo, bajo, subo. Es ponernos de cuclillas completamente. Recordar que no puedo, bajo hasta aquí y subo, no pasa absolutamente nada, cada uno sabe su límite. Bajo, subo, 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 bajo, subo. Bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo. Una más. Perfecto, soltamos. Sobre todo si lo hemos hecho bajando del todo, notaremos aquí en los cuádriceps ese cansancio, esa especie de fatiga, ¿vale? Y que están un poquito duros ahora mismo, están cansados, están cargados. Soltamos un poquito las piernas. Como veis, hoy me cebo un poquito con las piernas, pero no pasa nada. Vamos ahora con la segunda ronda, ¿vale? Todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahora los vamos a repetir. Comenzamos con el primero, que era el del saltito. Recordamos, yo llevo atrás, saltaba, que no puedo saltar. Bajo, me pongo de puntillas. Bajo, me pongo de puntillas, ¿vale? Importante llevar los brazos hacia atrás cuando bajo para equilibrarme. Vamos para allá. Bajo, arriba. Bajo, arriba. Bajo, arriba. Bajo, arriba. Bajo, arriba. Bajo, arriba, 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 bajo, arriba. Soltamos piernas, estarán cansadas. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio de brazos era en el que íbamos dos veces adelante, dos veces al lateral, dos veces arriba. Nos acordamos de extender bien nuestros codos en todos los movimientos. Vamos para allá. Adelante, lateral, arriba, adelante, lateral, arriba, adelante, lateral, arriba, dejamos ya con ritmo, que está el cuerpo preparado, un poco más rápido,
adelante, lateral, arriba, 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 una más, adelante, lateral, arriba. Bajamos brazos, os movemos, estarán un poquito cansados. Nos vamos ahora con el de talones al culo. Recordamos que teníamos que mantener las rodillas juntas y eran solo los talones los que iban para atrás, que no subíamos la pierna. Vamos para allá. Bien atrás, bien arriba esos talones. Intentar mantener vuestra espalda recta. Recordar que los talones iban un poquito hacia la pierna contraria para ayudarnos en el equilibrio. Bien, arriba. Un poco más. Perfecto, soltamos, piernas estarán cansadas. Vamos con el siguiente. En el siguiente vamos a ir elevando el brazo y la pierna de un lado, el brazo y la pierna del otro, ¿vale? Vamos a ir ahí, ahí. Importante recordar que tenemos que levantar bien la pierna, bien arriba, bien adelante, y que el brazo no nos importa tanto, no tiene que subir hasta el cielo, ¿vale? Con que vaya subiendo uno, subiendo el otro, nos llega. Vamos para allá. Subo uno, subo el otro, subo uno, subo, 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 bien arriba. Podemos ir un poquito más rápido si queremos. Bien, arriba esas rodillas. Último esfuerzo, venga, que no queda nada de este, un poco más, que no caigan, venga, las rodillas bien arriba, perfecto, soltamos piernas, están algo cansadas, vamos con el siguiente ejercicio, en el siguiente vamos a ir con los squats laterales, ¿vale? Para ello vamos a irnos, paso lateral, doblábamos, volvíamos, recordamos que si tenemos algún problema de rodillas, paso pequeño, bajo un poquito y ya vuelvo, ¿vale? Vamos allá. Una vez de un lado, vuelvo al subir. Una vez del otro, vuelvo al subir. Una de uno, una del otro. Una de uno, una del otro. Perfecto.
Espalda recta, acordaros. Último reón, venga, que no queda nada. Eso es. Tenemos que ganarnos la comida de hoy. La cena, dependiendo de a qué hora veamos el vídeo. Perfecto, soltamos piernas, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente es el que pegábamos la patada al aire y bajábamos con las manos la pierna. Recordamos que intentábamos ir con la pierna extendida en todo momento, si no podíamos, si no aguantábamos, podíamos ir con ella doblada, ¿vale? Vamos allá, patada para abajo, patada abajo, patada abajo, patada abajo, patada abajo. Patada abajo, patada abajo, patada abajo, patada abajo. Y vamos lanzando poco a poco esa pierna. Bien arriba esa pierna. Cuatro más. Perfecto, soltamos piernas. Vamos a lo siguiente, que era un poco más facilito, que es en el que vamos a llevar nuestros brazos atrás. Suben y vamos con la pierna hacia atrás, recta. Lanzamos cada vez una de las dos piernas, vamos allá, lanzo una, la otra, una, otra, una, otra, una, otra, una, otra. Y vamos con esa posición intentando mantener una buena posición de espalda, que no se os doble mucho, y manteniendo un movimiento constante de hombros, en el cual cuando llegan al final del recorrido van a llegar a un punto límite en el que vamos a ir poquito a poco ganando más movilidad con ellos.
Un por más, con cada pierna. Perfecto. Soltamos un poquito hombros, estarán cansados. Soltamos un poquito piernas y vamos con el último de los ejercicios, en el cual vamos a irnos con esa sentadilla profunda, con piernas abiertas, y acordaros de que nos ayudamos de las manos para subir. Si tengo algún problema de rodillas, recordar que bajaremos mucho menos y aún así nos ayudamos con las manos para subir. Vamos para allá, venga. Bajo, subo. Bajo, subo. Bajo, subo. Bajo, subo. Vamos poquito a poco bajando y subiendo, manteniendo vuestra espalda recta. Cuanto más abiertas las piernas, más estables vais a estar. Tenemos que llegar a una posición de cuclillas y volver a subir. Eso es. Un poquito más. Hacemos cuatro más. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Soltamos piernas, estarán cansadas. Vamos ahora a estirar. Empezaremos adelantando el pie derecho, elevamos la puntera y vamos con las dos manos lo más abajo que podamos. Tirar bien, que las piernas hoy estarán cansadas. Cambiamos, vamos con la otra. Muy bien, cruzamos los pies, vamos bien abajo, manteniendo las rodillas extendidas. Cruzamos al revés. Perfecto, agarramos tobillo derecho con mano izquierda, vamos a pie cambiado. Cambiamos la otra. Muy bien, abrimos bien las dos piernas, vamos con las manos bien abajo. Llevamos las manos más atrás. Pierna derecha. Pierna izquierda. Las piernas un poco menos abiertas, pero lo que hacemos es bajamos y colocando los codos en la parte interna de las rodillas, tiramos hacia afuera para estirar bien la zona del aductor.
Venga, tiramos bien. Tirar más. Soltamos piernas. Con las piernas abiertas, colocamos las manos en la cintura, espalda hacia atrás, cintura adelante. Tronco a la derecha. A la izquierda. Brazo derecho por delante, tiramos del codo. Tirar bien hacia la izquierda. Cambiamos. Brazo izquierdo por detrás de la cabeza, perdón, derecho, tiramos del codo hacia atrás. Tirar bien. Si no llegásemos bien por detrás de la cabeza, empujamos por delante. Cambiamos. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás. Muy bien, pues hasta aquí la clase de gimnasia de mantenimiento de hoy. Espero que no estemos muy cansados, muy cansadas y que no hayan sufrido mucho las piernas, que son principalmente las que han trabajado hoy. Continuamos el próximo día con más ejercicios. Cuidaros y hasta la semana que viene.